¿Cómo has sentado la derrota del domingo? Bueno, pero la verdad es que no muy bien, porque la verdad es que yo creo que le un poco la victoria de la Tesla, ¿no? Yo estaba pagando bien, pero creo que en el momento clave del partido cometimos errores tontos que son los que nos condenaron a la derrota, ¿no? En esos momentos clave del partido los tuvimos acertados y en ataque en defensa, y creo que ahí la derrota. Un poco subimos a competir, competimos todo el partido, pero bueno, en ese momento decisivo en el partido nos tuvimos acertados. Un amargor, ¿no? Porque yo creo que le ganamos un poco el partido de ellos. Volver a ensayar, supongo que será siempre un bálsamo, ¿no? Por la quinta vez que se ha conseguido el último partido de la liga. Siempre esperamos que seguir con la racha, ¿no? Porque estamos trabajando también nuestros partidos en casa y luego estamos haciendo bien adelante a los rivales que van por abajo, ¿no? Creo que el centro de Guadalajara es un ganador que vamos por debajo y creo que eso es importante. Esta temporada estamos consiguiendo que salga el nuestro fortín, que sea nuestro baluarte para sacar el partido adelante, que nos hace mucha falta, ¿no? Y creo que eso es un objetivo que lo tuvimos en la temporada, lo estamos consiguiendo, ¿no? Creo que seguir así, que el partido de mañana es súper importante, que es un partido que va a determinar gran parte de la segunda vuelta, ¿no? Sobre todo con nuestro estado moral y nuestro estado de puntos. Conseguir 12 puntos hace 2 meses era casi impensable, ¿no? Y ahora pues es una realidad que tenemos al alcance de la mano, que solo depende de nosotros, ¿no? Y tenemos que mentalizarnos que el partido de mañana es súper importante. Ellos saben, y les he dicho que dejarse la vida mañana, no me importa el sábado, me importa mañana, y creo que mañana tiene que ser nuestro partido para, desde mi punto de vista, hacer una la primera vuelta, ¿no? Independientemente del partido del sábado, ¿no? Creo que el partido nuestro es este miércoles, que tenemos que ir a por todas, que no podemos dejar escapar esta oportunidad de estar tranquilo toda la Navidad, ¿no? Hacer una pretemporada con alegría, ¿no? Y pensando un poco en hacer una segunda vuelta, pues para nosotros este partido es súper importante y depende mucho de nuestra mentalidad, ¿no? Que nos mentalicemos que es importante, que nos mentalicemos no se puede escapar ningún rival vivo de nuestra liga, ¿no? Y es un partido clave de este último momento. ¿Te preocupa que la plantilla pueda estar cansada jugando 3 partidos en tan poco tiempo? Hace apenas 3 días un viaje a Pamplona. No, porque no, está bien jugar un partido duro contra Cangas, sino creo que poner excusas físicas cuando quedan 4 días para el final de la primera vuelta es una tontería, ¿no? Creo que nuestra casa y el equipo de Luisiana está bien. Han aprendido mucho esta temporada, tanto a David, ¿no? A dosificarse, a saber que es un jugador muy importante en nuestro equipo, pues creo que eso pasa mucho, ¿no? Creo que jugar 30 minutos a muerte, sino 60 máximo nivel, ¿no? Creo que hemos aprendido eso desde el principio de temporada y ahora en el final está bien, no hay ninguna excusa. Si sufrimos, resulta que sufrir, vamos a sufrir, porque es un equipo que hay que desgastarlo, hay que jugar mucho, hay que defender mucho y vamos a sufrir bastante, ¿no? Pero creo que las piernas, si la cabeza quiere, las piernas siguen en la cabeza, ¿no? ¿Qué nos puede decir precisamente de Porque bueno, pero el otro día, Chispi se salió, tenemos viejos conocidos, gente que conocemos muy bien y ya en pretemporada ya. Sí, un rival muy complicado, ¿no? Que tiene un grandísimo pilote como Baena, ¿no? Que también condiciona mucho el juego porque es un jugador muy importante, ¿no? Y luego con los jugadores como Chispi, como Moya, no sé, como Sierra, como Cuenca en el extremo, creo que tiene un equipo súper competitivo, ¿no? Y creo que este último partido jugaron muy bien, con todos los que perdieron, pero jugaban ya muy bien, están jugando a su mejor balonmano este último mes. Está un poco como otro, es un equipo que lleva un entrenador nuevo, encontrando sus virtudes, sus defectos, y que, bueno, que ahora está en un gran nivel, está en un buen estado de forma, pero bueno, creo que nosotros en casa tenemos que apretar los dientes y yo creo que nosotros en casa tenemos que ser mejores que ellos, que queremos jugar la pista, pero que creo que a priori nosotros tenemos que defender nuestro punto en casa, ¿no? Y tenemos que dar por todo y aunque ellos tengan muchos aspectos positivos en su juego, creo que nosotros podemos mostrar esta mejor en el nuestro, ¿no? Y hacer un buen partido y ganar el partido. ¿Cómo se encuentra cada vez tirando más del equipo, teniendo más balones, uno de los más jugadores de Asobal? Bueno, yo creo que ahora nos toca pues, nuestro particular Turmalet, ¿no? Yo creo que hemos trabajado duro para llegar bien físicamente a este tramo de la final del primer año de la primera vuelta, ¿no? Y yo creo que en Anaita se vio un equipo competitivo y yo creo que siguiendo la línea del juego de las últimas victorias que hemos conseguido. Y ahora pues tenemos que aprovechar este ritmo de juego, yo creo que nos estamos confiados, ¿no? Y más si cabe pues en casa, porque yo creo que es como ha dicho Lidia, pues el partido más importante pues, que tenemos hasta la primera vuelta. Y bueno, yo creo que ellos tienen un gran equipo y que nos identificamos un poco con ellos, ¿no? Que tienen entrada nueva, equipo nuevo. Y que también intentan sacar ellos pues, los puntos en casa.
que ellos juegan fuera de casa, que tienen un viaje por delante y que nosotros pues estamos, ya te digo, en un buen ritmo, en una buena confianza, yo creo, y que nos aprovechan para el partido de mañana. Semana intensa, ya la gasolina va quedando cada vez menos, plantilla corta, bien, yo creo que bien. Como he dicho antes, el equipo ha trabajado físicamente, ¿no?, durante la semana pasada y la anterior para llegar un poco más fino, ¿no?, a este último tramo, que son 3 partidos en 7 días. Y yo creo que el equipo sabe que esta primera vuelta se acaba, que las cosas yo creo que se han hecho muy bien, pero que todavía quedan estos 2 partidos, ¿no?, que yo creo que si dejamos algo positivo de ellos, pues sería más mejorable. Tú en particular, este es un momento bastante bueno. La afición cada vez está confiando más en ti, precisamente por esto y por la calidad que tienes. ¿Esto significa responsabilidad fuerte? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es una responsabilidad grande, ¿no?, de estar. Yo, la verdad, estoy muy cómodo, ¿no?, aquí y sé que últimamente pues, lo estoy haciendo bastante bien, me siento cómodo, estoy confiado y creo que puedo tirar del carro, ¿no? En algunos momentos complicados del partido, pues sé que puedo estar ahí y sé que puedo ayudar al equipo, ¿no? Y yo creo que eso pues, los aficionados también lo notan y sí, es una responsabilidad porque claro, estar partido tras partido pues intentando dar el máximo, pero para mí es una responsabilidad cómoda. En alguna ocasión te lo hemos preguntado, el nivel sigue siendo altísimo, me imagino que la selección te dará la lista de convocados dentro de 2 semanas, semana y media. Bueno, no te voy a decir si te lo esperas, pero si esperas o tienes ahí un atisbo de ilusión de poder entrar en esa selección. No, la verdad es que si me preguntas si me lo espero, pues la verdad es que no me lo espero, ¿no? Yo, como dije hace un par de semanas, pues es una cosa que no me planteo, ¿no? Porque ahora mismo mi objetivo pues está con el equipo y obviamente si viene pues sería pues un sueño, ¿no? Pero creo que ahora mismo pues nos quedan 2 partidos muy importantes y yo creo que es más importante pensar en estos 2 partidos, en estos 4 puntos que se pueden sacar, que no en pensar pues, en